No, yo estoy haciendo un video. Yo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bastante difícil, se complica hacer videos últimamente, pero bueno, hacemos lo que podemos. No, no, dejá la música, Mamadou, que me gusta. Gracias. Música de Senegal, me gusta bastante. No creo que YouTube me diga nada por esta música. Bueno, vamos a hacer unos vegetales asados, ¿sí? De la manera que los hacemos en Rizoma, que quedan increíbles. Así que tenemos distintos tipos de vegetales, como pueden ver aquí. Chirivía, patata morada, zanahoria, papa, boniato o batata dulce, como quieran llamarle. Distintos tipos, las que ustedes encuentren. Acá hay pimentón dulce, eneldo seco, es el secreto. Sal, en este caso tenemos sal de Himalaya, y ajo en polvo si hay. Y también necesitamos aceite de oliva, donde lo tengo aquí. Aceite de oliva o cualquier otro tipo de aceite. Vamos a pelar los vegetales. Pelamos los vegetales. Con piel, si no nos va a manchar todo. Estas las voy a lavar solamente. Chirivía. Zanahoria blanca. La historia de la zanahoria blanca, ¿la conocen? Bueno, en realidad la historia de la zanahoria naranja, que es una hermana de la zanahoria blanca. También tengo acá un zapallo, le voy a cortar un buen trozo. Vamos a agarrar la verdura que vamos a cocinar primero, que es la más dura. Prendemos el horno. Eso. La chirivía y la zanahoria va juntas, ¿sí? Porque son las más duras y las que más tardan en cocinarse. Entonces las vamos a cortar en este tamaño. Una vez que tenemos toda la verdura cortada, la separamos por cómo lo vamos a hornear, ¿sí? La zanahoria con la parsnip, me sale en inglés, con la chirivía, juntas porque son bien duritas. Luego la batata y la patata, o la boniato y patata o papa juntas porque son más o menos parecidas, ¿sí? La violeta la voy a hornear sola porque si no me va a manchar toda la comida, ¿sí? Va a quedar todo violeta. Y la calabaza, por ser la más tiernita de todas y también porque mancha, la vamos a dejar sola. O también podría ir con las papas, ¿sí? Por el tiempo de cocción. Agarramos un bowl aparte y vamos a echar una taza de aceite de oliva. Este que es bueno. Esco. Mezclamos el aceite de oliva con una buena cucharada o dos de pimentón. Pimentón dulce. Eneldo seco, también una cucharada, o le pueden poner romero, por ejemplo, o orégano, ¿por qué no? Pero el eneldo le queda espectacular. Media cucharada de sal. Y media cucharada de ajo en polvo. Bueno, eso fue más que media cucharada. Mezclamos todo. Ok, vamos a pasar por acá entonces todas las verduras. Empapámoslas. Las voy a poner en una bandeja para horno. Escurrimos un poco el aceite. Lo mismo voy a hacer con la patata, con la batata, adentro del aceite.
a una bandeja. Bueno, ahora vamos a hornear todo. Acá tenemos la calabaza, que la voy a distribuir en dos bandejitas de horno. Tenemos el horno caliente. Kenchi. Yo lo tengo a 250 grados. Está bien esa temperatura. Esto está muy grande. Hay que prestar atención porque hay cosas que salen primero. Por ejemplo, la calabaza y la patata y la batata. Lo que más tarda es la zanahoria con la chiribilla. Muy bien. Ponemos todo entonces. El horno. Ahora sí. No sé si está grabando. Recién acabo de quemarme. Bueno, las voy a revolver un poquito. Pasó media hora más o menos. Algunas cosas ya están tiernas, como el zapallo. ¿Sí? Pero lo más duro todavía tiene que cocinar. Hasta que esté bien dorado, bien dorado. Ya vean la costra negra. Que apenas empiece a salir por arriba, ahí van a estar bien. Buenas. Hola, Jai. Ahí está mejor. Bueno, ahora sí. Me olvidé que estaba haciendo el video. Para dimensión, acá tenemos todos los mortales rotizados, ¿sí? Algunos salieron antes, los más duritos, otros salieron después, ¿sí? Lo que tienen que hacer para saber si está es pillar un cuchillo y pinchar. Si está tiernito, ya está, ¿sí? Bueno, duran en lo que de un día para el otro se pueden comer, se pueden volver a calentar al horno si quieren, o pueden hacer una buena sopa de vegetales rotizados y sobran. Pero la verdad que esto nunca sobra porque está tan bueno. Nos vemos en el próximo video de Dimensión Vegana. La chiribilla y zanahoria. La patata morada. Qué buena sal. Calabaza. Papa y batata.